Señores. Señores. Maldito mime, coñazo. Señores, este video no puede comenzar sin antes darle la bienvenida al 2023. Feliz año nuevo para todos ustedes. Esperando que este año sea de éxito y muchas bendiciones y que nada ni nadie se interponga en las metas que ustedes se propongan. Hoy es domingo, 1 de enero, y qué mejor forma de comenzar el año que metido en un monte por culpa del mapa que me ha llevado por una dirección en busca de una supuesta playa, que normalmente las playas tienen los caminos bien fáciles para el acceso, pero esta me está dando agua a beber. Así que yo espero encontrar esa playa, a ver qué tal, porque ni siquiera he visto ni una foto. Así que vamos a seguir caminando y quédense ahí para que disfruten también. Uy. Dos mil años más tarde. Señor, el lugar donde nos encontramos ahora es conocido como Playa La Boquita, según el GPS. Pero el camino es tan incómodo que yo dudo que aquí vengan muchas personas. Y aparte de eso, la recompensa no es tan grata que digamos, porque no es una de las mejores playas a las cuales yo he visitado. Déjenme un segundo y le muestro. Otro dato interesante es que esta playa en sí no es de arena, sino de piedra. Miren, hay muchas piedras de diferente tamaño. Una piedra muy bonita, por cierto. Tiene un poco de arena ya. Se nota un poco oscura. Esta playa se le nota que es bastante solitaria, independientemente de que hoy sea 1 de enero, por el grado de dificultad para uno llegar, tiene que ser bastante solitario.
tarde ustedes ven que hay mucha basura acumulada, pero eso es la marea que la trae esa basura y la va depositando aquí en la costa, en la orilla. No tiene nada que ver con que vengan personas o no. Ahora llegamos a otra parte donde hay como una especie de cañada. Me imagino que es una cañada. No tiene pinta de que sea un río, ni un lago, ni un arroyo, nada de eso. Miren. No huele mal, ¿no? Sigue para allá. No huelen mal. Hay un sendero para allá, pero yo no voy para allá. No quiero molestar si aparece alguna persona por ahí, dueña de una propiedad. Seguimos caminando. Señores, ya exploré el lado oeste de la costa y no encontré los 1,000 pesos. Pero yo voy a seguir explorando porque esos 1,000 pesos tienen que estar por ahí enterrados. Bueno, ya terminé el recorrido en la costa y aproveché este momento de tranquilidad para reflexionar un poco, para descansar. Me senté aquí debajo de esta sombrita y realmente tengo un buen rato aquí sentado. La brisa se siente muy fresca y me quedé aquí tirado realmente. Ya en un momento me voy otra vez para la carretera. Y concluimos este video. Señores, y así concluye el video de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Estén pendientes al canal de los próximos videos que estaremos subiendo, porque en este año venimos con más ánimos que el año pasado. Así que un gusto para mí tenerlos ahí y seguimos caminando.